Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información. Vamos rápidamente a esto y es que con las manos atadas, con cables, con huellas de tortura y con impactos de bala, dos hombres fueron localizados sin vida sobre la carretera libre a Nuevo Laredo, esto en el municipio de Ciénega de Flores. Los cuerpos fueron vistos por varios automovilistas que circulaban por esa arteria, quienes dieron aviso al número de emergencia. Esto provocó que varias unidades de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal se trasladaran hasta ese lugar cercano a la colonia privada de Bellavista. Las primeras investigaciones llevadas a cabo por efectivos de la Fiscalía hacen presumir que este doble crimen podría estar vinculado con la muerte a golpes de una mujer encontrada en el interior de una casa en la mencionada colonia. Y cuando trasladaba a varios indocumentados guatemaltecos, un taxista fue detenido por efectivos de la policía de Guadalupe en la colonia 21 de enero. De acuerdo con las investigaciones, el vehículo de alquiler fue interceptado en las calles López Mateos y San Sebastián por una de las patrullas de esta corporación. El vehículo de alquiler se encontraba estacionado en ese cruce y con varias personas en su interior. Afuera del taxi se encontraba el conductor identificado como Enoch, de 49 años de edad. Los migrantes centroamericanos y el taxista fueron puestos a disposición del Ministerio Público en turno para que se deslinden responsabilidades en torno a los hechos. Y mire, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, en la que pide su intervención para que se pueda extraditar a México al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, pues es considerado un asunto prioritario para el país. El documento que se dio a conocer en la conferencia mañanera que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, señala que Cerón operó una colusión criminal en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cometiendo, entre otros, delitos de tortura. Y el incendio en la discoteca Baby O, ubicada en Acapulco, Guerrero, aparentemente fue provocado, de acuerdo con un video de las cámaras de vigilancia del lugar. Las imágenes muestran a tres personas con bidones rociando gasolina en el suelo al interior del inmueble, en los dos pisos inferiores, para posteriormente lanzar un cerillo en una de las escaleras. En el video se ve cómo las personas salen del lugar, mientras que fuego también se propaga rápidamente por el suelo y ya consumiendo el mobiliario. Miren las imágenes. Bien, ahora pasemos a la información deportiva con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Nos acomodamos, que vamos rápido con la información de los deportes, porque el día de ayer por la tarde Gerardo "El Tata" Martino dio a conocer la lista de los jugadores convocados para los próximos partidos. Cuatro guardametas: Ochoa, Jonathan Orozco, Talavera y Rodolfo Cota son los considerados para esta fecha FIFA. En la defensa, Néstor Araujo, Julio "El Cata" Domínguez, Jesús Gallardo, ahí va el primero de Rayados, porque fueron cinco elementos del conjunto del Monterrey. César Montes, otro de ellos, Héctor Moreno, el otro Rayado, Luis "El Chaca" Rodríguez del equipo de Tigres complementan el aparato defensivo. Johan Vázquez, que regresa a la convocatoria, Jorge Sánchez y Osvaldo Rodríguez son los elementos del sector defensivo. Ya en el medio campo aparece Sebastián Córdoba, Edson Álvarez y Uriel Antuna, que en Chivas pues es una cosa y en selección es otra muy, muy diferente. En el medio campo también está el capitán de la escuadra mexicana, Andrés Guardado, junto con Héctor Herrera, que regresa a la convocatoria, y Jonathan Dos Santos. Esperaba que pudiera estar Ponchito González, pero no fue considerado, al menos para esta fecha FIFA. Sí lo hizo Charly Rodríguez, el quinto Rayado, el cuarto Rayado, Luis Romo, Orbelín Pineda en el medio campo. Ya en la parte, en el aparato ofensivo, aparece Rogelio Funes Mori, que son ya con él los cinco jugadores del Monterrey, que es la base de la selección mexicana, el Tecatito, y Raúl Jiménez, que regresa a una convocatoria después de un periodo largo de ausencia por su lesión en el cráneo. Irving "El Chucky" Lozano regresa también, Henry Martin se mantiene en la convocatoria y Alexis Vega complementan la lista de los 29 convocados para la fecha FIFA, los partidos de la selección mexicana, donde estará enfrentando a Canadá, también por ahí a El Salvador, que ahí ya no estarían algunos jugadores que partirían antes a sus respectivos equipos. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ya viene también en los espectáculos Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde de viernes. Gracias por seguir con nosotros. Vámonos con información internacional, información que surgió el día de ayer de mi querida Britney Spears, que no sabemos ya qué pensar. Estamos viendo, ¿qué es eso que estamos viendo de este lado? Tápenle, tápenle. Oigan, es que son las fotografías que el día de ayer mi querida Britney Spears compartió en un lugar donde anda de vacaciones con su novio prometido Sam Asghari. Britney Spears antier tomó su avión privado junto con su novio prometido, reitero una y otra vez, se fueron de vacaciones. ¿Por qué? Porque estaban celebrando el que don Jamie Spears había quedado fuera como tutor principal justamente pues de esa tutela que tiene la cantante y la cual había existido desde hace poco, más de 13 años. Se fueron a un lugar paradisíaco ellos dos solamente, apenas aterrizaron, apenas llegaron al resort y mi Britney que se nos encuera. Así como estamos viendo justamente en pantalla, dijo ya llegué aquí, voy a hacer check-in, pero lo voy a hacer llamando la atención. Y compartió esta serie de fotografías donde la vemos desnuda solamente tapando algunas partecitas. Y ayer, obviamente, rápido se hicieron virales estas imágenes. Lo único es que estas fotografías, vaya que le han traído críticas a Britney Spears porque la verdad, muchos incluso ahí le están viendo que si la mirada la tiene perdida, que si anda bajo los efectos de tales sustancias, que por qué se desnuda, que por qué se encuera prácticamente, que si está viendo la situación que está pasando y que esto no le ayuda, estas actitudes. La verdad, muchas personas ayer ponían, definitivamente Britney no está bien todavía y no está lista para dejarla libre, para dejarle fuera de esta tutela. Otras personas le aplauden, dice, es que ustedes no entienden, es una manera de mostrar esa libertad que hoy está teniendo. La verdad es que pues como que está o de un lado muy exagerado o del otro. Lo que es cierto es que bueno, estas fotografías el día de ayer dieron mucho de qué hablar por la tarde noche, obviamente hoy amanecen como titulares de muchos espacios de espectáculos. ¿Usted qué opina, señor, señora? Mi querida Britney llegó allá y se nos encueró. ¿Está bien? ¿Está mal? Aquí no juzgamos, aquí preguntamos. ¿Usted cree que esto le ayuda? ¿Usted cree que esto le afecta? Ahí están las imágenes de Britney y bueno, algunos videos que han estado compartiendo Sam Asghari y Britney Spears en este lugar paradisíaco, que se ve bastante bonito, ¿cierto? Pero bueno, veremos a ver qué surge después de estas fotos. Ahí la estamos viendo, miren, nada más así cierra esta semana Britney Spears desnuda a través de sus redes sociales. Ay, Britney, Britney. Pero bueno, a final de cuentas ella está celebrando su próxima libertad. Información de los espectáculos, que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 12:08 del mediodía y a esta hora le queremos recordar nuestras cuentas de las redes sociales, donde usted puede también mensajearnos, contactarnos, seguirnos, compartir todos los videos que nosotros obviamente le estamos ofreciendo en Ciber TV Noticias Monterrey, todas las noticias que tenemos para ustedes, de igual manera la programación. No se lo vaya a perder, tenemos mucho para ustedes aquí en diferentes espacios. Nosotros continuamos más adelante. Que pasen muy buenas tardes.